En este video compartiré contigo 7 efectos dañinos que tiene el alcohol en tu cuerpo. El primer efecto dañino tiene que ver con el cerebro. Consumir alcohol en exceso hace que tu cerebro pierda la concentración, no funcione adecuadamente y no pueda controlar a todo el organismo en sí, ya que, como sabes, el cuerpo es controlado principalmente y en su totalidad por el cerebro. El segundo efecto dañino es en el hígado, ya que produce náuseas, vómitos y fuertes dolores de cabeza. El tercer efecto dañino tiene que ver con el riñón. Al consumir alcohol también se pierde mucha agua. Al suceder esto, el organismo busca agua en los demás organismos, uno de ellos es en el cerebro. Y por lo tanto, al perderse el agua, la humectación del cerebro, se producen los terribles dolores de cabeza. El cuarto efecto dañino es en el estómago, ya que consumir mucho alcohol causa erosiones en la mucosa estomacal y por lo tanto, esta es una de las causas principales del ardor estomacal, por ejemplo. El quinto efecto dañino se ve en la piel, ya que produce mayor sudoración para eliminar ese exceso de alcohol que se encuentra en el cuerpo. El sexto efecto dañino es en los pulmones, acelera la respiración, y si es demasiada la cantidad de alcohol en el cuerpo, va a hacer que la respiración se detenga. Y el séptimo efecto dañino es en el corazón, ya que el alcohol produce un aumento de la actividad cardíaca y un aceleramiento del pulso. Cuando el alcohol llega a la sangre, se produce una sensación de debilidad y agotamiento, ya que se pierden los azúcares naturales que están en la sangre. Pues bien, estos han sido 7 efectos dañinos del alcohol. Te recomiendo que bebas, pero no en exceso, que bebas un poco, que te sepas medir y que no llegues a dañar tu cuerpo por el consumo excesivo de alcohol. Gracias. Como siempre, cualquier duda, comentario o sugerencia, públicala en la sección de comentarios de abajo. Yo siempre trataré de responderte. Si te gustó este video, suscríbete, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Eso fue todo por el video de hoy y espero verte en el siguiente.